Entro a clase, dice. Muy bien, creo que ahora sí ya está funcionando nuevamente el link y sí vamos a poder desarrollar la clase. Ok, un gusto ver que incluso tenemos caras nuevas este día y los que no estuvieron ayer tendrán un momento para poderse presentar, porque igual, ¿verdad? Será importante poder conocer un poco acerca de todos y saber de dónde venimos y alguna que otra información acerca de cada uno de los que vamos a estar compartiendo durante este módulo. Solo el recordatorio de siempre, poder mantener las cámaras encendidas, ¿verdad? Durante el tiempo de la sesión. Y bueno, ayer de hecho me fijé a la hora de estar procesando la grabación que algunos acá aparecen como si tuviesen la cámara apagada, pero en realidad la tienen encendida ya en el proceso final. Así que si en algún momento les solicito que la enciendan y ustedes están conscientes que la tienen encendida, es probable que sea esa discrepancia, ¿verdad? Que a veces pues sabemos que ese tipo de tecnología lo estamos abusando bastante durante este periodo, entonces y igual puede todavía tener algunos errores. Solo eso para aclarar, ¿verdad? Y nadie vaya a sentirse mal si en algún dado caso le solicito que encienda su cámara y usted el grupo encendido. Así, ¿verdad? No, evitamos esos malos entendidos. Bueno, good night, guys. I hope you all are doing amazing. And let me see one little thing. Ok, very good. Vamos a iniciar hoy primero con una pequeña presentación, ¿verdad? De los nuevos. Y creo, si no me equivoco, que las personas que tenemos ahorita que no estaban el día de ayer serían Luis, creo que Luis Velasco, Josué Escobar, creo que no estaba el día de ayer tampoco, y Alex Martínez. Creo que ustedes eran, ¿verdad? Bueno, en todo caso, les voy a presentar. Hola, hola, yo sí estaba. Alex, ¿estabas? Ah, ok, perdón. Sí. Bueno, ok, no hay problema. Lo puedes hacer otra vez, no, broma. Ok, a ver. Vamos a revisar un poco lo que sería entonces las slides de la presentación. Y hacemos eso al principio, ¿verdad? Y ya dejamos eso fuera del camino. Muy bien. Para ustedes, chicos, que no estaban presentes ayer, les voy a solicitar que se presenten con esta información. Es bastante sencillo. Vamos a decir solo la presentación básica. Hi, my name is, y ahí ustedes introducen su nombre y apellido si gustan. Am, y pues los años que ustedes tengan de momento, si lo quieren mencionar. Y obviamente siempre para completar esa frase, ¿verdad? Decimos years old después de los años que tenemos. Y I live, que sería básicamente hablar acerca como del lugar en el cual vivimos. Todavía tenemos gente que está teniendo problemas. Bueno, pero igual, el lugar en el cual vivimos, el lugar en el que trabajamos, sí, sería I live, work in, y my favorite word in English is. Eso será solamente cuál es su palabra favorita en inglés. Así que no sé cuál de los dos quisiera empezar. Sí, vamos a tener un voluntario de las personas que no se han presentado. Yo, teacher. Okay, go ahead, Luis. Okay, hi, my name is Luis Lives Velasco. I'm 20 years old. I live in Antigua Cuscatlán. I am student of graphic designer. And my favorite word in English is friends. Friends? Okay, very good. Good, nice word, friends. Muy bien. ¿Y teníamos a alguien más? Sí, ¿me puedes hacer el favor de presentarte, por favor?
Sí, hola, ¿me escuchan? Yes, yes, Josué, go ahead. Yo ayer entre tarde, dice. Oh, okay. So, hi, my name is Josué Aaron. I have 23 years old. I work in, how can I say, in laser art. Mm-hmm. You know? Laser art? Or arte? Arte láser, laser art. my favorite word in English is actually. Actually. Yeah. Oh, okay. Muy bien. Actually. Okay, great. Muy bien. Un momento, solo voy a ver si puedo solventar la situación que están teniendo acá en el grupo, porque parece que sí varios están teniendo problemas para ingresar. Solo les voy a ver un momento. Sorry, muchos ya presentes. My God. Okay. Maybe I like it. Okay, guys. Vamos a recordar, por favor, siempre también mantener los micrófonos apagados. Sí, me gusta que estén cantando, pero igual, ¿verdad? Recordemos que el micrófono debe estar apagado para evitar distracciones. Bueno, el día de ayer nos fuimos con una pequeña tarea que teníamos que practicar y era la conversación, ¿verdad? Que correspondía a la parte introductoria del curso que pues se refiere a where are you from, que es un tema bastante básico, bastante importante. Eso lo vamos a estar trabajando en un momento. Antes de llegar a eso, me gustaría poder aclarar también algunas de las frases, palabras que vamos a estar utilizando bastante durante la clase, o que al menos me gustaría que también ustedes las utilicen cuando sea necesario, ¿verdad?, intervenir en algún momento. Por ejemplo, tenemos... Can you repeat that, please? Sí, en ocasiones tal vez lo diga rápido, pero luego voy a tratar de decirlo un poco más lento, ¿verdad? Para que vayamos todos como en el mismo tono. Ok, can you repeat that, please? O también, can you repeat that, please? Sí, o sea, ahí ustedes van a acomodarse a la velocidad de cada uno, ¿verdad? Luego, tenemos, por ejemplo, group work es otra frase o un grupo de palabras bastante común. Group work, que es algo que también vamos a aplicar este día. Group work, trabajo en equipo. El can you repeat that please significa poder repetir eso por favor, algo que creo que ya conocemos. Luego tenemos una palabra que posee diferentes significados, que es match. Sí, match se puede utilizar, o la utilización más común que tendremos acá será como para comparar, como para crear o generar uniones también. Sí, match. O sea, cuando ustedes trabajen con un compañero y vamos a estar haciendo matching para poder trabajar en equipos, ¿verdad? Match también se puede utilizar cuando hablamos de diferentes partidos, como en el caso del fútbol. O también se puede utilizar cuando hablamos de fósforos. Los fósforos también son matches. Ok, otra de las cosas importantes, how do you say, ¿sí? How do you say, y ahí los puntos suspensivos son para poder rellenar con la palabra necesaria que necesitamos conocer. Ok, how do you say, por ejemplo, aguacate, ¿sí? How do you say aguacate in English? En este caso aquí, colocamos una palabra en español o una palabra que nosotros conozcamos. En ese caso, si digamos, ustedes me preguntan, how do you say aguacate? Yo les diría avocado. Esa es la forma en la cual decimos aguacate en inglés. Así que acá, eso lo vamos a rellenar, ¿verdad?, con esa palabra que nosotros queremos conocer en inglés. Luego, what does, y ahí la palabra en este caso sí será una palabra en inglés, ¿sí? Como por ejemplo, ayer me preguntaron, what does entrepreneur mean? O sea, ¿cuál es el significado de esa palabra? Y es un emprendedor. Entonces, what does computer mean? ¿Qué significa computer? Significa computadora. Luego, también, listen.
Sí, eso es algo que por lo general quizá lo utilizamos los teachers para llamar la atención, ¿verdad? Es algo bastante, bastante común. Listen, significa pues escuchen o escuchen, presten atención. Sí, es como un llamado de atención. Luego, repeat. Eso es también bastante común que yo se los pida, o sea, el hecho de que me puedan repetir algo que tal vez no escuché bien o que tal vez lo dijimos un poquito fuera de la pronunciación regular. Entonces, repeat. Luego también está el caso de read, ¿sí? Que es leer. O sea, cuando le solicite que lean algo, será read. Luego, how do you spell? Y ayer teníamos una pequeña como muestra de esto en el mismo, en la misma conversación que vamos a estar practicando más adelante. How do you spell? La muchacha preguntaba en un momento, ¿verdad? ¿Cómo deletreas eso, el Garza, el apellido Garza? Entonces, how do you spell? Si ustedes, si yo digo una palabra que ustedes no comprenden del todo y necesitan que se las diga letra por letra, entonces van a consultarlo de esta manera. How do you spell avocado? Entonces, yo iniciaría A-V-O-C-A-D-O, sí, avocado. Y luego, I have a question, que eso es algo también bastante común y que abre la oportunidad a lo que les mencionaba ayer. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy o si tuvieron el chance de revisar la plataforma, avanzar en algún trabajo, alguna tarea? ¿Hasta el momento está todo claro, chicos? ¿Llevamos todo bien? ¿Ya? Yes, okay. Yes, veo teacher. Que están muchas caritas allá sintiendo yes, yes, yes. Okay, otra vez me disculpo porque estamos teniendo esta discrepancia de la señal. Me están contactando de inglés corporativo. Solo un momento, les voy a contestar a ellos para que no crean que no estamos trabajando, ¿verdad? One second. Okay, so there we go. Oh, wait. En el incorrecto. Muy bien, entonces aparentemente, chicos, vamos a tener que iniciar en otra reunión, pero igual vamos a continuar trabajando donde estamos ahorita, ¿ok? Así que en un momento solo iniciamos. Ok, ahorita les comparto el link que me enviaron ellos ya. Les pido de favor que si se pueden unir, por favor, a lo que les voy a enviar también en el grupo. Muchas gracias. Es un poco más teacher. Okay. So I think we're getting all back here. Okay, espero que ahora sí ya quede solventada la situación y podamos continuar trabajando. Bueno, let me do this. So here we go. Okay. So I think we're recording, everything ready. Muy bien. Ahora sí, para continuar con lo que estábamos hablando hace un momento, entonces solo aclarar, ¿verdad? Nuevamente, que estas son oraciones que vamos, o espero que estemos utilizando todos durante el desarrollo de las sesiones, siempre que ustedes tengan alguna duda. Bueno, otra cosa es siempre alentarlos a, por favor, continuar con el trabajo en la plataforma. Temprano estuve monitoreando que, ajá, efectivamente algunos, ¿verdad?, ya han completado la primera tarea. Entonces, sí espero que, pues, casi todos podamos ir avanzando al mismo ritmo. Recuerden que eso, al final del curso, es lo que va a validar su participación acá. Entonces, siempre recordarles que esa será la parte como primordial que debemos ir trabajando. Y siempre que ustedes tengan alguna duda del material que se encuentren allá, pues que no tengan ningún reparo en hacérmelo saber
y así lo podemos ir solventando durante la clase. Muy bien. Espero que hayan también tenido chance de repasar esta conversación que el día de ayer estábamos revisando y quedábamos al pendiente, ¿verdad?, de poder desarrollar lo que era la práctica de la misma. Para hacer eso, vamos a apartarnos por un momento de la reunión general y nos vamos a dividir en grupos de 4. Vamos a hacerlo así, y ahí es donde entra lo que les mencionaba ayer también de la responsabilidad que cada uno va a tener. Y estaremos trabajando, ¿verdad?, en básicamente hacer 2 parejas. Espero que seamos todos buenos compañeros y podamos ayudarnos en común cuando tengamos algún error en pronunciación. Solo vamos a estar en esto por alrededor de 7 minutos, o sea, no vamos a pasar todo el rato en esto, sino que va a ser una vez básicamente cada uno, al principio tal vez solo para que tengan una pequeña práctica, y luego, ¿verdad?, ya las parejas que ustedes elijan, ustedes van a decidir ya estando en los grupos quién trabaja con quién, estarán haciendo el repaso de la conversación. Espero que, bueno, creo que lo que podría hacer sería también enviarla en general para que todos tengan la información y de esa forma, así nadie, ¿verdad?, tiene dudas como de cómo iba la misma y luego ustedes pues la puedan seguir practicando bien. Un momento y ya la voy a estar compartiendo para todos. Muy bien. Eso sería la información de la conversación. Ahí todos lo van a tener disponible en su chat para que lo puedan ir y practicar. Ok, entonces en este momento voy a asignarles lo que sería, ¿verdad?, los grupos. Esperemos que esté, sí, está funcionando. Ok, create. Very nice. Ok, guys. Vamos entonces a trabajar en los grupos. Recuerden que les dije que aquí es donde aplicamos ya la responsabilidad de cada uno. Y pues en este momento, ¿verdad?, estaremos yendo hacia esos grupos, los breakout rooms. Oh, wait. Ahí los teníamos muchos. No la ha mandado, ¿verdad? Sí. La puso en el chat del... Ah, en el chat. En el chat de Zoom. Pero no la veo. Ah, sí, aquí está. Pero nos hace falta una persona. Bueno. Sí, este bueno. Grupo solamente tiene 3, por eso vine acá primero. Ah, ok. Sí. Entonces. Si gustan, les puedo colaborar yo en algún momento también. Yo puedo ser David, si quieren. No sé quién puede ser Beth. Para poder tener chance de ir con los demás, si quieren, yo voy a ser Beth ahorita contigo, Luis. Y ya, okay. luego puedo colaborarle a los demás. Así que espérame que voy a copiar esto para poderlo tener listo para enviárselo si todos están teniendo el mismo problema. Ahí está la conversación otra vez. Muy bien. ¿Estás listo ya? Sí, sí. Okay. Hello, I'm David Garza. I'm an Inflip member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but you can call me Beth. Okay. Where are you from, Beth?
Brazil, how about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Ok, hay una pequeña pausa en ese momento, casi siempre en la conversación, y luego la segunda sección. Oh, good. Sunhee is here. Who is Sun... ¿Cómo se pronuncia? Sunhee. Sunhee. Uh-huh, Sunhee. She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-I-R-C-A. Okay, very good. Muy bien. Super bien. Okay, ahora entonces será el turno de los demás. Y si me disculpan, voy a ir a ver otro grupo que me estaba solicitando en un momento. Así que buen trabajo, chicos. Continúen así. Thank you. Okay. Déjeme ver la conversation. Okay, yo voy a ser David. Sí, yes. Hello, I'm David Garza. Your last name again? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Very good. Now you are David. Very good job. Teacher. Yes. Díganme. Vi que me estaban llamando de aquí. We had a problem. You guys have an issue. ¿Qué pasó? We can share the screen, but I can't. I can't see the conversation because I'm working in my cell phone. I'm sorry. Oh, okay. Okay. Well, bueno, ahorita se las acabo de mandar, pero no sé qué otra forma podríamos tener. Quizá porque la mandé de nuevo aquí en el chat. I practiced this conversation. So you know it? Did you memorize it? Oh, okay. Yeah, good. Yesterday. Good. Ahí sí, algo se les traba, se pueden ayudar entre sí. Okay. Eso no es okay. Problema. Okay. Very good. Thank you, teacher. Yes. Tell me, Emma. Pero usted no puede dar acceso a poder compartir algo, ¿o no se puede? Cuando estamos en los breakout rooms, no se podría mucho que se diga. Uh-huh. Aquí en los breakout rooms no se podría, solamente los mensajes que puedo enviar. Así que, ajá, si Alex está ocupando su teléfono, ahí lo que tocará será que lo que él recuerde y que ustedes le puedan apoyar, ¿verdad? Con alguna sección que a él se le haya olvidado. Thank you. You're welcome. Y si manda una captura de pantalla al grupo de WhatsApp. También eso estaba pensando. Ahorita lo que voy a hacer es mandarlo al grupo de WhatsApp. Deme un momento entonces. Okay, sí. Y aquí va. What a shame. What a shame. Así decía mi profe de bachillerato siempre. Okay, there you guys have it. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Okay. Thank you. So keep on working y nos vemos al ratito en la reunión general. Voy a ver los otros grupos. Okay, bye bye. See you. Thanks. Yeah. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Who is Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. There you go. No terminamos. It's okay. No, sigan, que yo solo estoy viendo aquí su trabajo. Okay. Ah, ¿dónde? Te toca, Erika. David. Okay. David. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Te falta. Garcia? Garcia. Actually, it's Garza. How did you spell that?
D-A-R-C-A. Very nice. Very good job, guys. Oh, wait, no, in this case it will be girls, porque son todas chicas, pero igual, súper bien, ¿sí? Vamos a seguir practicando con las demás, no sé si ya lo habían hecho, pero súper. Ya en un momento vamos a retornar a los grupos, yo ahorita voy a ir a checar los otros grupos, pero muy buen trabajo. Okay, thank you. Yeah, thank you. You're welcome. Elizabeth Silva, about, please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. That's so is Brazil. Oh, good. So he's here. Who's son here? She's my classmate. Where is the same my class? Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you do spell that? G-A-R-C-A. Nice, very good job. Sí, así se tenía que hacer, bastante rápido y muy bien pronunciado en muchas secciones. Creo que no se había fijado que ya estaba aquí, ¿verdad? Ok, ¿esa fue la primera vez o ya lo habían hecho antes los otros participantes? Ya lo habíamos hecho dos veces. Okay. Muy bien, entonces ahorita vamos, ya vamos a regresar porque ya se cumplió el tiempo que les había dicho. Pero muy bien, muy buen trabajo, chicos. Hola. Hola. No cambié mi caption. Hello. Esta noche olvidé preguntarles how are you guys, así que vamos a empezar otra vez. Nada, broma. Let's see. A ver, with Emma. How are you, Emma? How are you tonight? I'm happy, teacher. That's great. Okay, and I'm happy too. I'm happy to see that you guys were practicing. Sí, en los breakout rooms que pude entrar, no fui a todos porque el tiempo era corto, pero en los que pude ir, sí, noté que estaban trabajando y no estaban solo esperando, ¿verdad? Ya que se acabara el tiempo. Así que muy bien. But I want to know, what about María Inés? ¿En tu breakout room estaban trabajando? Yeah. Sí, okay. I hope you guys are honest. Espero que sean honestos porque igual no pude ir a todos, como les digo. María Martínez. Oh, wait, no. Estaba una mano alzada por ahí. Okay, so great. It's great knowing that you guys were working. Creo que ya estamos todos de regreso, los que estábamos desde el principio. Así que ahora vamos a continuar con el desarrollo del tema que teníamos iniciado desde el día de ayer. Si recuerdan, estábamos hablando acerca de los possessive pronouns y también las contracciones del verbo be. Algo que, si de cierta forma es un poco básico, un poco sencillo, pero que a la misma vez es muy útil porque igual es algo que utilizamos todo el tiempo en inglés. Muy bien, tenemos por ejemplo acá los statements fáciles con contracciones del verbo be. Y también algunas de las que eran las contracciones del mismo, ¿verdad? Recuerden lo que les comenté acerca del apóstrofe, que es esta rayita que siempre vamos a tener que estar utilizando. Cada uno de ustedes tendrá que hacer la búsqueda dónde se encuentra esa, ya sea en su teléfono o en su computadora, desde el dispositivo que trabajan en la plataforma, porque habrá ocasiones cuando se necesite, ¿verdad? La apóstrofe, colocar un apóstrofe en las respuestas que vamos a estar entregando en la plataforma. Muy bien, ahora sí. Possessive adjectives, esto medio lo vimos ayer. Tenemos que hay uno para cada uno de los pronombres. Como les comentaba, el your
no se repite porque, o sea, a veces tiende a haber confusiones que personas consideran que se pronuncia distinto solo porque hay dos yours, pero es lo mismo para el singular y para el plural, al menos en términos de pronunciación. Ya dependerá del contexto y de la cantidad de personas a las que nos referimos, cómo lo vamos a utilizar, si en singular o plural. Ok, entonces tenemos my, es el que se utiliza para hablar de las cosas que son mías. Sí, como por ejemplo, my students serían ustedes. Your es para algo que le pertenece a una persona, es tuyo, sí, o te pertenece a ti. En este caso yo puedo decir your teacher is me, o sea, yo soy su docente. His es algo que le pertenece a una persona en singular, pero a un hombre de manera específica. Entonces, si estamos hablando que es el carro de alguien, estamos hablando de un chico, ¿verdad? Sería his car, sí, el carro, su carro. No hay problema, Melvin, no hay problema alguno, ¿ok? Cuando es por práctica, de hecho, se agradece. Luego, her, digamos que vamos a hablar acerca de la cartera, la billetera de una chica, her purse, sí, her purse. Entonces, el her se utiliza siempre en el caso que estamos hablando de chicas. It's es uno que a veces uno puede creer que no es tan, digamos, tan común, porque si son personas a las cuales les gustan los animalitos, van a saber que se pueden utilizar tanto his como her para hablar de animales. It's originalmente está indicado que también se puede utilizar con animales, pero yo prefiero utilizarlo por lo general con objetos inanimados, como el caso de una computadora, un teléfono. Entonces ustedes pueden decir it's charger, el caso del teléfono, or it's headphones, ¿sí? Los, como los auriculares del teléfono. O sea, son cosas que a veces pertenecen, ¿verdad?, a otras cosas. Venían en el mismo paquete, entonces yo lo conozco como que es parte de lo mismo. Así que it's se utiliza para cuando otorgamos algo a otro algo. Y también, si ustedes quieren utilizarlo así, también se puede usar así para los animales. Our es algo que nos pertenece a todos, como por ejemplo, our meeting, nuestra reunión, es lo que tenemos ahorita, our meeting, ¿sí? Our. Se pronuncia distinto a our, que es la hora, esa se dice our, y esta es our, ¿sí? Our. Luego tenemos their, ¿sí? Their. Their. Hay un pequeño sonido de I antes de la R, their, y significa de ellos. Como por decir, their boss, ¿sí? El bus de ellos. Eso solo es un ejemplo, their boss. Ahí cada uno de ustedes más adelante va a tener que generar ejemplos, así que espero que ya comprendamos un poco mejor cuando vamos a utilizar cada uno de los pronombres, los adjetivos posesivos o adjetivos de posesión. Ahora, unos ejemplos más con la utilización del verbo be. ¿Sí? Tenemos dos diferentes formas. Acá está en la forma regular, en la forma más larga y la forma que también puede ser conocida como más formal. Tenemos I am from New Zealand. I am from New Zealand. Soy de Nueva Zelanda. Yo soy de Nueva Zelanda. You are Chilean. You are Chilean. Tú eres chileno, ¿sí? Tú eres chileno. No sé quién de ustedes puede hacerlo, pero alguno de ustedes es chileno. Ok, he is 20 years old. He is 20 years old. Y en este caso vamos a tomar el ejemplo de, déjenme ver si recuerdo su nombre, si lo encuentro por acá, ¿dónde estaba? Luis. Luis is 20 years old. So he is 20 years old, ¿verdad, Luis? Yes? Ok. So he is 20 years old. Then we have, she is a nurse. Creo que alguien por ahí comentó que trabajaba en el seguro. No sé si era como enfermera, pero igual, si lo es, she is a nurse. Ella es una enfermera. Y vemos que en todos está marcado el hecho de que se está utilizando la forma apropiada del verbo be. Y como les mencionaba, ¿verdad? El am solamente se utiliza cuando hablamos de nosotros mismos, o sea, de yo. Are para diferentes, como para tú, para ustedes, para ellos, para nosotros. Y is va a quedar reservado solamente para las terceras personas. It is a big dog. Aquí hay un ejemplo de lo que les mencionaba antes. Lo dejé solo por ejemplificación, ¿verdad? De eso.
que el it, por lo general, es un pronombre utilizado para los animales. It is a big dog. Es un perro muy grande. O este, podríamos traducirlo, es un perro muy grande o es un perro grande. La siguiente, we are intelligent. Y eso es algo que creo mucho. We are intelligent. Somos inteligentes. Nosotros somos inteligentes. And then, they are married. They are married. Ellos están casados. Ahí tenemos una frase que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Ya con sus amigos cuando están intentando meterse en el matrimonio de alguien. Ustedes le pueden decir, hey, cálmate. They are married. Sí, están casados. Relajado, rey. Ok. Una cosa que no sé si ustedes han notado, si en algún momento se han fijado en eso, es que en español a veces somos, o es un poco más sencillo decir algunas cosas. Como por ejemplo, acá al principio no sé si notaron que yo dije, soy de Nueva Zelanda. La manera correcta de traducir eso, siguiendo palabra por palabra en inglés, sería, yo soy de Nueva Zelanda. Pero como en español tenemos una función que conocemos como el sujeto tácito, significa que podemos omitir la mención del pronombre o del sujeto. Acá al final también yo dije somos inteligentes y en realidad se debería traducir como nosotros somos inteligentes, siempre haciendo uso del pronombre, ¿sí? O del sujeto. En español está bien que digamos somos inteligentes, no hay problema, pero a veces cuando hacemos las traducciones del inglés, sí es bueno que tratemos de escribir, ¿verdad? O de utilizar toda la forma correcta como viene derivado del inglés. We are intelligent, entonces sería nosotros somos inteligentes, así tomamos en cuenta todas las palabras, pero siempre recordando que existe esa pequeña función en español que pues omitimos de cierta forma la utilización de sujetos. Bueno, tenemos la siguiente sección que será con las formas contractadas. Es bastante sencillo y solo voy a hacer una lectura rápida de ellos solo para recordar cómo se pronuncia ya con el contractado. I'm from New Zealand. Sí, I'm from New Zealand. No I am, sino I'm from New Zealand. You're Chilean. You're Chilean. He's 20 years old. He's 20 years old. She's a nurse. She's a nurse. It's a big dog. It's a big dog. We are intelligent. We are intelligent. They are married. They are married. Ok, entonces esa es la forma en la cual vamos a utilizar el verbo be con oraciones sencillas y también ahora ya sabemos en su forma contractada. Más adelante, en un momento, ustedes van a tener que construir sus propias oraciones con esto. Así que espero también que lo hayan comprendido. Cualquiera de las dos formas vamos a poder utilizar, ya sea la forma completa, esta que donde no hay uso de apóstrofe, o también utilizando un apóstrofe. Muy bien. Grammar mistakes with possessive adjectives are rare. Esto es un poco acerca de los errores que pueden llegar a suceder, ¿verdad? Cuando utilizamos los possessive adjectives, que son los adjetivos de posesión o adjetivos posesivos. However, spelling mistakes with possessive adjectives are common. Esto es algo que nos pasa, creo, a todos aquellos que estudiamos o que en algún momento hemos aprendido inglés. Y es que a veces uno se confunde y utiliza la forma incorrecta. Por ejemplo, y esto casi todo se refiere a lo mismo, ¿verdad? No, don't write it's when you mean it's, ¿sí? En este caso, este it's que tenemos acá, ¿qué significa? Vamos a ver si, let me see, no, tenemos a, ok, Alex Martínez. Can you help me understand what does this it's mean? ¿Qué significa este it's, Alex? Bueno, creo que Alex se durmió entonces. Let's see, Sonia García. Can you help me, Sonia? ¿Qué significa este it's? It's the contracted form for it is. Exactamente. It's the contracted form of it is. Y lo utilizamos cuando estamos hablando de cosas que son o están en algún lugar, ¿verdad? It is. Entonces, es distinto a este otro it's, que no tiene ninguna forma contractada. Entendemos eso porque no hay una apóstrofe. Entonces, y esta se utiliza para hablar de posesión, algo que le pertenece a otra cosa o algo que se relaciona, ¿verdad?, con otra cosa.
Okay, so be careful with that. Don't write it's when you mean it's. Eso les decía ayer que la pronunciación es muy, muy similar. Then we have don't write your when you mean your, ¿sí? No escribamos your como tú estás o tú eres cuando estamos queriendo hablar de your como tú, ¿sí? Algo tuyo, como por decir tu primo, tu lapicero, ¿sí? Tu mochila, your cousin, your pen, your backpack. Y vamos a utilizar la forma contractada. Eso no es así. Por ejemplo, lo podemos utilizar este en caso que querramos decirle a alguien que está sucio. Si no se ha fijado, you're dirty. Sí, o sea, estás sucio. Aquí en la espalda, mira, te topaste con las telarañas. You're dirty. Pero no vamos a decirlo así cuando hablamos de algo que le pertenece a esa persona. Ok, siempre debemos ser cuidadosos con eso. Luego, don't confuse their, de lugar, con their y there, ¿sí? There es bastante corto, there, there, ahí como que muere bastante rápido, there. Luego, there, there, ¿sí? Hay como una pequeña pausa antes de la parte contractada, there. Y luego, there, there, es como les mencionaba, una corta I, una pequeña presencia de I antes de la R, there, there. Me gustaría escuchar a Ruth. ¿Cómo los pronuncia los tres usted, Ruth? Sería they, y there. Y there, ok. El primero solamente un poquito de ajuste. There, sí, there. There. There, ajá, exacto, there. There. Los demás, los otros dos, los dijo muy bien. Ok. También escuchemos a este muchacho, Apolinario. ¿Cómo se decía en Apolinario? There, there, there. Y there, ok, muy bien, muy buen trabajo, gracias. Ok, luego tenemos otro que esto tal vez no lo hemos visto hasta ahorita, pero sí es algo que vamos a necesitar y que es otro error que puede suceder con las formas contractadas, ¿sí? Don't write whose, como en el caso de decir quién es o quién está, when you mean whose. Este es más rápido, whose, que es de quién, ¿sí? Whose, como digamos, who's in the office, who's in the office, ¿quién está en la oficina? ¿Sí? Y si, o sea, esta es una pregunta, ¿verdad? Que vamos a caer en ese tema de hecho más adelante. Who's in the office, ¿quién está en la oficina? When you mean whose, como de quién, whose is this phone, whose is this backpack, whose is this computer, ¿de quién es ese teléfono, de quién es esta mochila, de quién es esta computadora? Entonces, ese error es otro que puede suceder comúnmente, ¿verdad? Que equivocamos la utilización de esto solo porque se parece un tanto en la pronunciación. Y luego al final, don't use his, her, the proper way is their. Esto se usa como, por ejemplo, en español decimos nosotros, cada quien va a traer su comida. En inglés sabemos que no hay un pronombre así de manera específica para referirse como en general a todos, ¿verdad? Y nosotros tampoco, como tenemos esa posibilidad de decir, de utilizar el sujeto tácito sin necesidad de pronombre, sin necesidad de sujeto específico, decimos de esa forma, cada quien va a traer su comida. En cambio, en inglés, a veces usamos mucho el hecho de decir everyone is gonna bring his and her food, ¿sí? O sea, cada uno va a traer su y su comida. Y no debería ser de esa forma, sino que debemos utilizar their. Everyone is going to bring their own food, ¿sí? Everyone is going to bring their own water. Everyone is going to bring or has to bring their own ball, como es el caso que estamos hablando de un partido. Entonces, no utilizamos his, her, porque hasta lo tenemos ahí, ¿verdad? Incluso con la fleca, sino que de una vez, there, ¿sí? There, porque estamos hablando ya de una manera más global. Entonces, evitemos cometer cualquiera de estos errores y espero también que haya quedado claro cómo se utilizan, ¿verdad? De manera correcta. Now, we have some examples of the process. I have a question. Okay, tell me, Gabriela. ¿Qué significa who's? Este de aquí, who's. Yes. ¿Ese? ¿Who's? ¿De quién? ¿De quién? Como por ejemplo, si tú quieres preguntar, si encontraste un lapicero,
y tú no sabes a quién le pertenece, tú puedes preguntar, whose is this pen? Whose is this pen? ¿De quién es este lapicero? Sí, whose, de quién. Muy bien, muy buena pregunta. Muchas gracias. Thank you. You're welcome. Okay, so look at these examples. It's very simple. My car is very old. Tenemos la utilización acá de el pronombre posesivo. My car is very old. Mi carro es muy viejo. Your friend is here. Your friend is here. Tu amigo está aquí. Esta frase, de hecho, es un poquito tóxica, pero creo que a veces la podemos utilizar, ¿verdad? Como, digamos, si no queremos que esa otra persona se dé cuenta que no nos cae muy bien y estamos como con el amigo o algo así, le podemos decir, your friend is here. Está tu amigo, ¿ve? Your friend is here. Okay, his mom went out last night. His mom went out last night. La madre de él, para que se entienda, ¿verdad? O para traducirlo más fácil, obviamente sería su madre fue o salió anoche. Su madre salió anoche. Pero de la manera ya más específica y utilizando como la manera directa hacia quien se refiere, sería la madre de él salió anoche. Luego tenemos her boyfriend is very friendly. Her boyfriend is very friendly. No sé si ustedes puedan aplicar esta frase. Su novio es muy amigable. Eso pues ahí dependerá de cada uno y las personas de las que se rodean, ¿verdad? Then, its handle is broken. Its handle is broken. Otro de los ejemplos que les decía, que ese como es un poco más apropiado, ¿verdad? Para cosas inanimadas, como por ejemplo, refiriéndose a una gaveta. La gaveta sabemos que por lo general tiene, ¿verdad?, agarraderos. Entonces, its handle is broken significa, pues el agarradero de esto está roto, ¿sí? O está quebrado. Then we have, our dog is black. Our dog is black. Nuestro perro es negro. And then, their homework is on the table. Their homework is on the table. Muy bien, esos son algunos de los ejemplos. Ahora sí, vamos a tener una pequeña práctica y esto lo vamos a estar enviando a través del chat. Solo que les voy a solicitar que no lo envíen uno por uno, sino que vamos a tratar de formar un solo paquete. ¿Ok? Escribir todo junto y luego ya le damos enviar cuando tengamos todo listo. Y luego yo voy a solicitar que algunos estén leyendo la información de otros. Eso será básicamente con lo que de alguna manera estaremos practicando lo que hemos aprendido hasta este momento. So write at least two examples for each of the possessive adjectives. Esto sería para los adjetivos posesivos, los ejemplos que justo acabamos de ver. Entonces, al menos dos ejemplos utilizando esos adjetivos. Pueden elegir cualquiera de los que están disponibles. Puede ser, digamos, uno con my y otro con its. Solamente dos en esta ocasión. Then you're going to answer the question. Where is your favorite actor from? ¿Sí? Where is your favorite actor from? Si no tienen un actor favorito, pueden utilizar your artist. Pueden utilizar, qué sé yo, your doctor. Sí, su doctor favorito. Simplemente alguien representativo para ustedes, aunque sería favorable, ¿verdad? Que sea actor, porque sabemos que los actores vienen de diferentes partes del mundo. But where is your favorite actor from? And then, what is your favorite item? What is your favorite item? Eso sería, ¿cuál es su pertenencia favorita? Entonces, esas son las cosas que vamos a estar escribiendo ahorita. A ver cómo utilizamos esos adjetivos posesivos y también la forma, ¿verdad?, de referirnos a la pregunta de dónde es su actor favorito. Bueno, en este momento se las voy a enviar también por el chat para que las puedan tener ahí disponibles en todo caso. Ok, so there you guys go. Y voy a estar esperando entonces un momento a que vayan llegando las diferentes respuestas y cómo hemos, ¿verdad?, asimilado hasta este momento la información. Teacher, en el chat de la reunión. ¿Hola? Sí, aquí en el chat de la reunión. Aquí en el chat de la reunión se las acabo de enviar. Una pregunta. ¿La pertenencia es como camisa, cualquier cosa en general? Yep. Cualquier cosa que ustedes tengan, puede ser su teléfono, su carro, su camisa, su salero, okay, algún platito, un vaso, lo que sea. So, yeah, anything.
Hello. Hi. Hi, tell me. Okay, acá estamos viendo lo que les pedía, que por favor no envíen uno por uno, sino que traten de escribirlo todo en un compacto como hizo Sonia. Sí, por favor, si es posible, porque será más sencillo así poder darle lectura, ¿verdad? Sí, Melvin, ya me fijé que te estás riendo porque lo estabas enviando así. Sorry, teacher. It's okay. It's okay. That happens. Okay, thank you very much, Aaron. Ya vamos a ver a alguien que le toque leer esa información porque ahora tenemos ahí ya parte de la información, una respuesta muy completa acerca de tu actor favorito. Solo aclararles un poco que sí vamos a salir quizá unos 4 minutos más tarde de lo que se suponía, porque, ajá, ¿verdad? Tuvimos problemas a la hora de ingresar, así que vamos a tener un poquito de un alargue, pero no será tanto tiempo más. Okay, Luis, tú serás el primero que participe con la lectura y en tu caso vas a tener que leer el primer ingreso, que sería el perteneciente a Sonia García. No sé si lo puedes ver ahí en el chat. Sí. Okay, so please read that one out loud. Her computer is broken. My pen is blue. My favorite actor is from United States. My favorite item is a TV. Okay, do you think the sentences are correct or is there any issue with the sentences? ¿Crees que están bien o algún problema en contrastes? Quiero ver. En computer no lleva H. Oh, eso sí es un typo, creo. Eso no lo tomaría tanto, okay. Creo que, ajá. Y creo que en la última, en vez de it's, no sé si es is. My favorite item. Está bien. My favorite item. No, también is... está bien. La única recomendación sería para Sonia que el TV es en mayúsculas. Porque cuando usamos siglas, Sonia, sería la única recomendación. Okay. Sí, TV. Okay. Ajá, TV sería en mayúsculas. El resto, bastante bien. Okay, thank you. My favorite actor is from the United States. Bueno, y es otro que, ajá, algunos se pueden poner picky y solicitar que sea the United States cuando se habla de Estados Unidos, pero, ajá. Let's see, Josué. Josué, you're gonna read, a ver, es que desde Gabriela están todas esparcidas, así que no se podría. Josué, you're gonna help me read... las de Josué, no, las de Luis. Luis Velasco, si las puedes ver ahí en el chat, están a las 8:58. Ok, si no, déjenme ver si les puedo mostrar entonces.
Let me check. Muy bien. Acá está. Si puedes ver en la pantalla, Josué. Hello there, Josué. Josué Escobar, a ti me refiero. Sorry. ¿De quién, perdón? ¿De quién necesitaba? Solo que en pantalla veo su presentación. Oh, solo la presentación, no se ve el chat. No, ahorita yo solo veo su presentación. Ok, sorry. Sí, sería según lo que yo pensaba, sí creí que se iba a lograr visualizar, pero aparentemente no. Sería la de Luis Velasco. Ahorita lo busco aquí. Uh-huh, 8:58 está el mensaje de Luis. De acuerdo, gracias. Ok, luego vamos a tener la participación de dos personas más. Nos van a ayudar María José Martínez con las de Lucía Guillén, para que ya las vayas localizando. Y Luis Enríquez va a leer las pertenecientes a, let me see, a Raquel Noemi Hueso. Ok, así los van localizando ya. José, you got him? Ok, yes. Ok, go ahead. Okay, your car is elegant. Mm-hmm. His house is big. Mm-hmm. He's from California, United States. Mm-hmm. My favorite item is my laptop. Okay. ¿Qué crees? ¿Crees que hay alguna cosa que se podría mejorar en estas oraciones o están todo bien? Pienso que están bien. ¿Piensas que están bien? Okay. Solo hay un par de typos también, Luis. En States, por ejemplo, United States, la S al final es importante. Sí, porque estamos hablando de Estados Unidos en plural. Lo demás está bien. He's from California, United States. De hecho, explicando, ¿verdad?, de dónde es. Your car is elegant. Ese adjetivo elegant en ocasiones se utiliza más para personas. Se puede, sí, pero es mucho más apropiado quizá para personas. Pero muy buen ejemplo también. Y luego, en ese sí sería uno que, ajá, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, my favorite item is my laptop. Solo yes, is, yes, sí, yes. Solo is my laptop. Porque aquí estamos utilizando un positive adjective y eso solo sería el verbo, nada más. Pero el resto está muy bien. Sí, my favorite item is my laptop. Ok, siguiente, habíamos dicho que eran los de Lucía Guillén, ¿verdad? Eso creo que le pertenecía a María José. Sí, teacher, sí. Okay, go ahead, María José. Permítame. Ok, permítame. Dice, my husband is friendly. My house is big. Where is your favorite actor from? My favorite actor is Sandra Bullock? Sandra Bullock? Bullock. Uh-huh. Sorry, Bullock. What is your favorite item? My favorite item is my car. Okay. ¿Qué crees? ¿Qué opinas, María José? ¿Estamos bien con las oraciones? Una duda nomás para poner, digamos, donde dice what is your favorite item. Cuando uno va a responder, hay necesidad de poner el my. Por lo general, sí. Sí, porque... Por ejemplo, donde dice item is my car. Sí, ajá, ¿verdad? Sí. En ese caso, sí, debemos decir my porque en la pregunta, ¿verdad? Se nos hace una pregunta directa acerca de your. What is your? Entonces ahí sí contestamos con my para que la persona esté segura de que estamos hablando acerca de lo que nos pertenece a nosotros. Porque como nos preguntaron a nosotros, ¿cuál es nuestro ítem favorito? Así que sí utilizamos my para aclarar ahí, ¿verdad? My favorite item is my car. Ok, en el caso de estas oraciones... solo un par de cositas, Lucía. En la segunda pregunta, where is your favorite actor from? Y vamos a utilizar sobre todo una nacionalidad. Está genial, that you like Sandra Bullock, I like her as well. Pero, ajá, ¿verdad? Teníamos tal vez que colocar my favorite actress en este caso, ya que es una chica, actress, no actor, sino que es una actress, es Sandra Bullock. She is from... Y ahí ya colocábamos la nacionalidad. She's from the US, she's from the United States, she's from the States. Hay diferentes formas.
Y lo mismo que nos pasó con Velasco, tenemos aquí que it's, ¿sí? Sería my favorite item is my car. Is con el verbo, no necesariamente con el positive adjective. Y luego vamos al último, si me recuerda a quién le pertenecían, Luis, desde Raquel creo que eran, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. ¿Verdad? Ok. Sí. My family is very happy. Mm-hmm. Her name is Rebecca. My favorite actress is from the United States. And my favorite item is my glasses. In this case, it's are my glasses. Mm-hmm. Are my glasses y también una double S ahí, de yes, doble S. Double S. Pero el resto está muy bien. Ok, yo voy a continuar acá, ¿verdad? Revisando las oraciones. En caso que haya observaciones, se las voy a dejar saber luego. Pero muy bien, chicos. Muy buen trabajo en esta sesión. Vamos a ir terminando ya, ¿verdad? Porque ya son las 9:07. And thank you very much for participating. I hope I'll see you next week. Recuerden que el horario es de lunes a jueves, así que no trabajamos los viernes, sino que nos estaremos viendo hasta el próximo lunes. So, continue working on the platform. And thank you very much for participating in the classes. Thank you, teacher. Bye. Have a good night. Bye. Have a good night. Oh, sorry. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Have a good night. Bye. Good night.